para el programa de este fin de semana, decidimos hacer un trekking o caminata a un lugar cercano al Cusco. Nos trasladamos en un bus de servicio público hacia el sector conocido como el Abra de Corao, lugar de ingreso hacia el Valle Sagrado de los Incas. El tránsito vehicular por esta vía es intensa durante todo el día. Esta es la parte más alta del viaje. Por ser de mañana, no hay mucho viento. Hoy nos acompaña un sol radiante, lo que hará de nuestra caminata un recorrido tranquilo. Desde este punto podemos apreciar toda la cadena montañosa al sur del Cusco, donde se ubican el Apu Huanacauri y Mamá Simona. Desde esta especie de mirador natural donde estamos, distinguimos también algunos pueblitos próximos, como es el caso de la comunidad de Yunca y Pata. Comunidad dedicada a la producción agrícola y también punto de inicio para otra ruta de trekking que ya hicimos anteriormente. Desde donde estamos, iniciamos el recorrido para ir a la comunidad de Pumamarca. Esta vía también es usada por turistas y ciclistas que ya están usando esta novedosa ruta. Existe paralelamente una vía para carros y en el trayecto puede usar caminos de herradura para acortar el viaje. En el trayecto se ven algunas formaciones rocosas que afloran posiblemente por la alta sismicidad de esta zona debido a la proximidad a la falla de Tambomachay. Lo que tenemos al fondo es ya parte de lo que es terreno de Pumamarca, esta comunidad donde se encuentra uno de los atractivos turísticos tal vez más importantes en San Sebastián. Más a toda esta cadena de pequeñas montañas son la formación de Yunca y Pata, donde algunos investigadores afirman de que se extrajeron las piedras para la construcción de Sacsayhuamán. Es una caminata súper sencilla la que estamos haciendo, lamentablemente no está muy bien señalizado. Estamos teniendo un poco de dificultad, pero vamos a continuar para a nuestra ruta y nuestro destino final, que es la Hacienda Pumamarca, y terminar la caminata en la zona de Enaco, en el sector de San Sebastián. Otra característica que podrían apreciar en esta caminata son las formas de relieve del terreno. Estas tierras muestran disposiciones erosionadas en el sistema geográfico. Las unidades estratégicas que afloran en esta zona forman parte de la formación Yunca y Pata. Todo el camino es en forma descendente, lo cual no exige un gran esfuerzo físico. Esta ruta de trekking es ideal para jóvenes y personas sobre los 40 años. Aquí se puede hacer tranquilamente una ruta de paseo campestre. En toda la ruta de esta caminata se puede evidenciar y ver el trabajo de los habitantes del lugar. La mayoría aquí se dedica al trabajo de agricultura. Thank you.
Después de más o menos 40 minutos, ya estamos en la comunidad de Pumamarca. Es una población pequeña, con casitas de paredes de adobe y techos de teja. Muestra la tranquilidad de un poblado andino. Tranquilamente, usted puede caminar por sus callecitas. Si usted ve con atención entre las chacras y terrenos de cultivo, podrá notar que en muchas chacras existen cultivos de flores de diversas variedades. Pumamarca es una población que se está dedicando en gran medida a la siembra y cosecha de plantas y flores ornamentales. Toda esta producción es distribuida en los mercados y en importantes florerías del Cusco. La meta de estos habitantes es exportar sus flores a otros destinos. Por lo pronto, ustedes pueden apreciar la diversidad de flores que adornan Pumamarca. De Pumamarca nos vamos al lugar principal de este trekking, la antigua Casa Hacienda de Pumamarca. Cruzamos los verdes terrenos de la población para conocer este legado patrimonial. Lo primero que distinguimos a la distancia es esta antigua capilla que forma parte de la hacienda. Tomamos un pequeño camino de herradura. Esta es la capilla de la hacienda. Luce hoy un poco descuidada. Por muchos años estuvo abandonada y bajo la protección y el cuidado de la comunidad. La capilla se edificó sobre cimientos incas. En muchos casos, las piedras que están aquí fueron retiradas de su ubicación original. Esta es la capilla que existe en la parte superior donde se encuentra la hacienda de Pumamarca. Posiblemente, como antiguamente se hacía, aquí funcionó o estuvo establecido una huaca, y los invasores españoles lo que hicieron es construir esta iglesia sobre los cimientos de esta huaca, y utilizaron también recursos como la piedra original de la construcción de los incas. Si ustedes ven en detalle, toda la cimentación de esta pequeña capilla ha sido realizada sobre muros incas, y muchas piedras se han extraído de la hacienda principal, donde tienen un pulido extraordinario, y las han trasladado aquí para sobre ella construir esta pequeña capilla que hoy lamentablemente está abandonada y que en algún momento tal vez se pretenda o se busque su recuperación y su puesta en valor. Es parte del atractivo turístico que tiene esta zona aquí en Pumamarca, en San Sebastián. El techo es a dos aguas y presenta una torre donde existía una pequeña campana que hoy no está. La puerta de ingreso es de arco y medio punto. Ojalá muy pronto se pueda poner en valor y restaurar esta capilla colonial.
Dejamos el lugar y encontramos un camino empedrado que atraviesa por unas enormes rocas que pudieron ser una huaca en la época inca. Las escalinatas nos conducen a nuestro destino final en este trekking. Ya estamos en la casa hacienda de Pumamarca. Todo este sector es un grupo arqueológico importante en el Incanato. Debió ser residencia de alguna panaca o ayllu real, de las más encumbradas, y por tanto exhibe suntuosos palacios y los infaltables adoratorios. Así se deduce de lo que hoy queda. Amigos del programa, después de más o menos 30, 40 minutos, paso lento y relajado que hemos tenido desde Labra de Corao, ya estamos finalmente aquí en la Hacienda Pumamarca. Este es un lugar muy importante porque aquí se encuentran unos restos arqueológicos trascendentales y magníficos por el tipo, por la forma del pulido. Este ha sido un lugar súper importante. No hay mucha investigación al respecto, pero estamos seguros que en el futuro, con las investigaciones que se hagan, se va a poder tener más luces de la importancia que tuvo este lugar. Hoy queremos agradecer a los integrantes del Instituto Nacional de Cultura que nos han permitido, nos han facilitado el acceso para que ustedes puedan ver toda la belleza de este enigmático lugar. Conozcamos lo que hay aquí en Pumamarca. Este conjunto arqueológico se ubica en suave ladera a la margen izquierda del riachuelo Huaycumayu. La comunidad campesina de Pumamarca asumió por mucho tiempo la posesión del bien, pero el Instituto Nacional de Cultura protege la parte arqueológica. Algunos campesinos ocuparon algunos ambientes de esta casa hacienda. En el lugar posiblemente existieron andenes que absorben la inclinación de la ladera que asciende por el lado izquierdo del riachuelo Huaycumayu. En este lugar destaca un afloramiento natural de roca caliza. Los incas lo esculpieron por muchos de sus lados, modulando escaños, escalinatas y otros. Al pie o en la base de esta gigantesca roca existe una pequeña gruta de cuyos interiores fluye agua limpia que discurre por canales antiguos. Estamos posiblemente en uno de los lugares más importantes de este lugar. Y como muchos sabemos por historia, siempre el agua ha sido la fuente principal de vida y ha sido también una deidad importante en la época de los incas. El motivo principal por el que posiblemente se haya construido estos restos arqueológicos aquí en Pumamarca es porque existe un lugar que podría ser una pacarina. Esta es una gruta que está formada, es una formación rocosa natural, y lo increíble es que de aquí, de las entrañas de la tierra, está brotando agua. Todo esto sirve para regar al lugar, a las chagras que existen aquí, y posiblemente, como lo reitero, este pudo ser el motivo principal para que en este lugar se haya edificado, se haya construido estos restos arqueológicos súper importantes que merecen mayor investigación. El pilcu, o sitio por donde emerge el agua, tuvo arreglos con piezas labradas que hoy han sido rotas. Todo el conjunto es paradisiaco, incluso el contorno colonial, con sus árboles añosos y elevados. Hoy todo está en proceso de restauración. Muchas piezas líticas, bellamente trabajadas, yacen por los suelos y están siendo recuperadas. Thank you.
muchas horas de trabajo se están empleando en la restauración y recuperación de este importante legado patrimonial. Dejamos este sector, posiblemente el lugar más importante en la época inca, debido a la existencia de este afloramiento en roca de donde procede el agua, y nos dirigimos con dirección al primer patio de lo que fue la antigua hacienda. Aquí encontramos varios recintos de piedra, antiguos, de excepcional textura y cuidadosa fabricación, sobre los que se asientan construcciones coloniales de adobe. Estas construcciones precolombinas debieron corresponder a palacios, pues el estilo hilerado, con piezas líticas, paralelepípedas, rectas, es de óptima calidad, con un ensamblamiento cuidadoso y meticuloso. De estas puertas es de doble jamba y doble dintel. Los dinteles son piezas líticas que causan asombro por su magnitud. Toda esta área tiene una expresión estética perfecta. En tiempos de la colonia, los advenedizos que por derecho de guerra ocuparon los palacios incaicos de Pumamarca se declararon propietarios de este lugar y construyeron sus habitaciones sobre parte de los muros incas. Esta es una de las habitaciones muy bien conservadas por la calidad de su diseño y su estructura. Se asemeja mucho a algunas de las construcciones que existen al interior del Coricancha. El segundo nivel está conformado por balcones coloniales que estuvieron mucho tiempo abandonados. Hoy, sin embargo, están siendo restaurados y puesta en valor, lo que le da ahora a la casa hacienda un marco impresionante en belleza y cultura. Estamos seguros que cuando se ponga en valor completamente esta edificación, será una imponente y soberbia construcción que atraerá la visita fluida de visitantes del Cusco y también de turistas que vienen por esta ruta. Entre el primer y segundo patio existe un zaguán que comunica a ambos lugares. En el lado izquierdo se aprecia un muro incaico del mismo tipo arquitectónico que los recintos anteriores.
La pared da cabida a dos nichos u hornacinas que nacen a la altura del piso. Debió ser espacio para alojar cosas del culto y por tanto fue parte de un templo. A la altura de los dinteles, originariamente existieron tres falsas vigas pétreas que hoy no existen. Se presume fueron arrancadas y destruidas hace muchísimos años. Existe mucha evidencia arqueológica que confirma que este fue un lugar sumamente importante en la época inca. Las recientes excavaciones demostrarían que este fue un lugar mucho más amplio de lo que actualmente conocemos. Como parte de los trabajos de restauración y puesta en valor de esta casa hacienda en Pumamarca, se han podido hallar y encontrar nuevos vestigios incas que confirman la importancia de este lugar. Amigos del programa, realmente estamos súper complacidos y contentísimos de encontrar más vestigios incas, lo que demuestran la grandeza de nuestra cultura. Esta casa hacienda de Pumamarca es realmente increíble, vale la pena venir a conocerlo. Ahora está en proceso de restauración y estamos seguros que cuando esto sea entregado va a ser un importante atractivo turístico donde muchas personas en Cusco y también turistas van a poder apreciar. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar aquí hace algunos años y nos hemos dado con la grata sorpresa de que en los trabajos de restauración que se están haciendo se han encontrado nuevas evidencias arqueológicas. Y la que vamos a ver a continuación tal vez sea una de las cosas más importantes que se han hallado. Son muros muy bien hechos, muy pulidos, que incluso se asemejan a nuestro Coricancha, lo que da la impresión de que este fue un lugar sumamente importante. Vamos en este momento a conocer esta muralla preciosa que existe aquí en Pumamarca. Esta tal vez sea la construcción más imponente que se ha podido hallar en estos últimos días. Es una enorme muralla con piedras finamente labradas, con una esquina en forma redondeada que asemeja mucho al Coricancha. La fineza de este muro demuestra que hay mucha más evidencia si se procediera a hacer mayores trabajos de exploración. Los trabajos que hoy realiza el INC en esta casa colonial son para restaurar la parte colonial de esta construcción. Sin embargo, es necesario hacer y plantear un nuevo proyecto de investigación para buscar más evidencias arqueológicas y darlas a conocer al Cusco y al mundo. Estamos al final de nuestro recorrido. Fue un viaje intenso y muy emocionante. Habíamos estado antes en este lugar, pero los nuevos hallazgos arqueológicos nos confirman de que este fue un lugar importante. Y nosotros lo sentimos así,
al poder ver las nuevas edificaciones encontradas en toda esta área. La hacienda de Pumamarca está ubicado a solo 4 kilómetros del Cusco. Puede caminar desde el paradero Enaco en San Sebastián, o si desea, tomar autos en este mismo lugar. Y si no, tome el bus que sale a Pisac o Calca y baje en el Abra de Corao para caminar por la ruta que les mostramos el día de hoy. Venga a hacer turismo, conozca nuestra cultura, solo se ama lo que se conoce. Amigos del programa, muchas gracias por acompañarnos este fin de semana. Realmente grato haber estado con ustedes y haberles ofrecido imágenes de este extraordinario lugar como es la Hacienda de Pumamarca. Como ustedes han podido apreciar, hay importantes atractivos turísticos que mostrar y afortunadamente se están poniendo en valor y este va a ser un recurso muy importante para todos los pobladores de esta zona, así como para el distrito de San Sebastián. Queremos agradecer de manera muy especial a todos los trabajadores del INC que están laborando en este sector por habernos dado las facilidades del caso para que ustedes a través de sus televisores puedan ver la belleza que tiene el Cusco y nuestra región. Muy bien amigos, eso es todo. Los esperamos en una nueva aventura la próxima semana. Soy Eduardo Valenzuela. Nos vemos. Chao.